las audiometrías, que el objetivo en realidad es saber qué población hipoacúsica o sorda hay acá en Rivera, que es bastante alarmante, porque como hablaba la otra vez en otra entrevista, de 10 pacientes, 8 son sordos y 6 son de los dos oídos. O sea que es una población hipoacúsica bastante importante como para trabajarlo. Nosotros acá desde la clínica, frente a estos resultados, estamos tratando de atacar todo lo que es la parte de la prevención, que sería importante, ¿no? Más allá de que yo vengo acá a equipar a pacientes que ya están con sordera, lo que más nos interesa en realidad es la prevención. ¿Ha hecho este estudio? ¿En qué edades lo vio el tema de la sordera? Bien, la población que me ha visitado es más bien población añeja, ¿no? Es una población adulta. Han venido pocos niños y de los niños es normal, es como un cuadro congestivo y que, bueno, no hay hipoacusias que puedan ser por otra alteración. Sí, pero la población que me ha visitado son personas ya adultas.